de la ciencia de la universidad se produjeron 1093 resultados científicos, entre libros, capítulos de libro, artículos y demás, tan solo en 2014. Este programa muestra una parte del periodo de mujeres y hombres un poco más allá de la ciencia que hacen. Hay muchos métodos científicos y se construye utilizando el título de uno de los libros de Popper muy bueno, que es Conjeturas y Refutaciones. El método científico es lo que uno hace cuando tiene una idea y la idea es buena y la pone a prueba. ¿Cómo se hace? Pues es diferente dependiendo de la ciencia de que se trate. Puede ser lo que hace un genetista de poblaciones para ver si sus hipótesis son correctas, es muy diferente de lo que hace un biólogo molecular en su laboratorio que está analizando los mecanismos de un fenómeno biológico pequeño, ¿verdad? Es diferente. La metodología que se sigue es diferente. Ahora, la filosofía de la metodología nos muestra que hay diferentes formas de hacerlo. Es válida aquella que dé los mejores resultados. De las diferentes formas se pueden clasificar de distintas maneras, yo las concibo como el método hipotético-deductivo, el método inductivo-deductivo, que es el método original. Hefeyer Abend, un filósofo alemán, dijo que no hay tal método. Y estudiando desde un punto de vista histórico, él encontró que muchos científicos hacen las cosas de manera diferente. Entonces dijo, no hay tal método. Y qué bueno que no haya, agregó. No debería haber un método. Porque eso sería una especie como de cárcel en la cual tendría que entrar el científico para poder producir. Le quitaría libertad, independencia. Y agregó Feyerabend, el único principio que vale en la ciencia es todo se vale. Y lamento decirle que no es cierto. En la ciencia no todo se vale. Lo que nosotros hacemos es tratar de generar información sobre la manera como está estructurada la realidad. Eso es lo que se vale. Ahora, utilizar para esto explicaciones sobrenaturales o basadas en la fe, en creencias o en supersticiones, eso no es ciencia, eso no se vale en la ciencia. Científico poco conocido, pero cuyos experimentos sobre los pigmentos de las plantas le condujeron a inventar la cromatografía. Mikhail Semyonovich Svet, descendiente de padre ruso y madre italiana, nació en Asti, Italia, en 1872. Concluyó sus estudios en física y matemáticas en la Universidad de Ginebra en 1893, pero decidió realizar su doctorado en botánica en la misma universidad y se graduó en 1896, con una tesis doctoral sobre la bioquímica y fisiología de las plantas. Después de saber que sus estudios realizados no eran reconocidos en Rusia, revalidó sus estudios en la Universidad de Kazán en 1901, donde renovó su pensamiento y le surgieron varias ideas para una nueva tesis enfocada al estudio de la clorofila y los cloroplastos. Sus esfuerzos comenzaron a rendir frutos con una recopilación titulada Composición físico-química de la clorofila. En 1897 empezó a dar cursos de botánica para mujeres y en 1902 inició su trabajo como asistente de laboratorio en el Instituto de Fisiología de Plantas de la Universidad de Varsovia en Polonia. El 21 de marzo de 1903, Svet presentó a la Sociedad de Ciencias Naturales de Varsovia un trabajo que llamó La nueva categoría de fenómenos de adsorción y sus aplicaciones al análisis bioquímico. Este artículo presentaba la cromatografía, un nuevo método analítico que involucraba el término adsorción, proceso mediante el cual átomos, iones o moléculas son atrapados o retenidos en la superficie de un material. En 1906, Svet separó los distintos colores que presentaban las hojas de las plantas. Utilizó carbonato de calcio y éter para separar clorofila y carotenos, que se separaban individualmente.
Con este experimento, Mikhail Svet se convertiría en el primer investigador en utilizar la cromatografía líquida. Sus experimentos permitieron extracciones en su estado natural, sin contaminantes, además de manejar un material poroso donde se retenían los pigmentos. En comparación con otras técnicas de separación como la cristalización, destilación o extracción con solventes, la cromatografía se utiliza para separar compuestos de una mezcla con varios componentes sin conocimiento previo sobre las cualidades y naturaleza de los químicos que contiene. Su capacidad para analizar mezclas simples o complejas ha hecho de este método una herramienta versátil para identificar incluso trazas de una sustancia. A pesar de sus descubrimientos, la cromatografía fue ampliamente ignorada por muchos años, en particular por el hecho de que Svet solo había hecho sus publicaciones en Rusia y algunos de sus artículos habían sido rechazados. Para el año de 1942, los bioquímicos británicos John Porter Marin y Richard Lawrence Synge investigaron los conceptos teóricos que subyacen la cromatografía y desarrollaron la técnica cromatográfica de partición, hallazgo que les hizo acreedores del Premio Nobel de Química en 1952. Actualmente, la cromatografía es muy utilizada en los análisis químicos para la investigación de compuestos orgánicos y la detección de materiales biológicos, en ciencias forenses, en el estudio de drogas terapéuticas y en la industria del petróleo para el análisis de mezclas complejas de hidrocarbonos. Sin embargo, Mikhail Svet murió de inflamación crónica en la garganta en 1919 y no llegó a conocer el impacto que sus descubrimientos tuvieron para el avance de las ciencias. Hola, buenos días. Mi nombre es Adrián Guerrero. Trabajo aquí en el ADICER de Química Orgánica y Biotecnología, Campus Orizaba. Y hoy vamos a platicarles un poco de la espectroscopía infrarroja. La espectroscopía es una técnica ampliamente utilizada para el análisis cualitativo, es decir, para identificar muestras, grupos funcionales en diferentes tipos de compuestos. El análisis cualitativo de la espectroscopía infrarroja puede usarse para la identificación de sustancias puras, así como sus impurezas. Para entenderlo un poco mejor, quiero explicarles que existe el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es donde se lleva a cabo la interacción de las moléculas con una fuente de radiación, que en este caso es la luz. Se desarrolla básicamente por dos fuentes de energía, la energía eléctrica y la energía electromagnética. La interacción de ambas energías nos ayuda a desarrollar la interacción con las moléculas y esta interacción es selectiva para cada grupo funcional. Esto quiere decir que la técnica puede utilizarse selectivamente para determinar en particular una característica de un compuesto único que se haya aislado o que se haya obtenido químicamente. En ese sentido, los rayos de luz que interaccionan con las muestras sufren una absorción y se genera una interacción con el espectro electromagnético. Este espectro electromagnético dentro del infrarrojo se puede desarrollar de tres secciones, el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano. Normalmente la técnica se ocupa mucho en la identificación de compuestos químicos o grupos funcionales cerca del infrarrojo cercano. ¿Cómo sucede esto? Bien, nosotros necesitamos una fuente de radiación. Esta fuente de radiación interacciona con las muestras o con las moléculas. Cuando interacciona esa fuente de radiación justo en las longitudes de onda del espectro infrarrojo, se lleva a cabo un fenómeno que se llama fenómeno de vibración o de rotación de las moléculas. Esto quiere decir que cuando la luz se hace pasar por la molécula, sufre un cambio que puede observarse de forma vibracional o de forma rotacional. En ese momento, el fenómeno de absorción se da y se produce una interacción de la molécula, ¿sí?, con la luz dentro del espectro infrarrojo. Y ahora, ¿cómo funciona el equipo? Bien, se los voy a mostrar a continuación. El equipo consta de lo siguiente. Este dispositivo es para introducir la muestra. Antes de correr una muestra, quiero explicarles cómo está construido. Este instrumento está dividido en tres partes. Dentro de la caja o de la carcasa podemos encontrar la fuente de emisión, una luz,
que es la que emite la luz en el rango del espectro electromagnético para el infrarrojo. Esta luz irradia hacia un cuerpo de filtros y de espejos para poder ofrecer las diferentes longitudes de onda del espectro infrarrojo. Una vez que el detector toma las características de la muestra, nos lo manda a un ordenador. Un software es una computadora que nos traduce la señal eléctrica en un espectro infrarrojo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en medio es donde se hace pasar la fuente de luz para que ella tenga interacción con nuestra muestra. Para poder hacer esto, necesitamos colocar un dispositivo que se llama ATR, en donde solamente basta colocar la muestra en el platillo y hacer presión con el tornillo. Eso permite que tenga diferentes posibilidades de tomar la muestra en diferentes tiempos y que los ruidos disminuyan y tengamos una mayor posibilidad de tener mejores espectros del infrarrojo. Un espectro infrarrojo es como la huella digital de un dedo. Esa huella digital es lo que en los compuestos químicos le llamamos el espectro infrarrojo. Nosotros podemos tener dos regiones muy importantes en el espectro infrarrojo. La primera región se llama región de frecuencias del grupo, es decir, donde se encuentran los grupos funcionales del compuesto que estamos evaluando cualitativamente con un espectro infrarrojo. El segundo, ¿sí?, es la huella dactilar, es decir, la característica importante para cada compuesto. Y vamos a desarrollar la técnica con el primer dispositivo, que es el ATR. Aquí tenemos nuestro espectro infrarrojo que obtenemos con nuestro ordenador una vez que hicimos nuestro análisis. En este espectro infrarrojo corrimos una muestra de colesterol y podemos observar las diferentes bandas características del compuesto. En la primera banda, aproximadamente 3400 centímetros a la menos 1, podemos observar un grupo funcional muy importante que son los hidroxilos u OHs, seguido de unas bandas en 3900 aproximadamente, en donde podemos tener los radicales que se encuentran unidos a la molécula de colesterol, radicales alquilos. También en esta sección vamos a encontrar algunos compuestos como carbonilos. Ya en la huella dactilar del colesterol, en las bandas cercanas a los 1460 centímetros a la menos 1, podemos observar o encontrar los grupos funcionales que conforman la estructura del colesterol, ¿sí? Es decir, la ramificación de 8 carbonos o grupos carbonilos que se encuentran unidos a la estructura del colesterol. Y esto nos permite tener nuestro espectro infrarrojo de la muestra que analizamos. Gracias por continuar con nosotros en Más Allá de la Ciencia, y ahora nos encontramos con el doctor Raúl Colorado, que es investigador de la DICER, y bueno, nos va a platicar sobre el desarrollo de compuestos luminiscentes con posible actividad biológica y tecnológica. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues me gustaría que para empezar nos ayudara a entender el concepto de qué es la luminiscencia. El fenómeno de la luminiscencia está básicamente relacionado con la absorción de radiación. Cuando tú absorbes radiación, el compuesto o material la absorbe y luego la emite mediante un fotón de luz. Hay dos tipos de luminiscencia, está la fosforescencia y la fluorescencia. Los que ves que se venden en el mercado generalmente son fosforescentes, es decir, pueden mantener la luminiscencia por un largo periodo de tiempo, mientras que los compuestos fluorescentes solo la pueden mantener en pequeñas cantidades de picosegundos. ¿Cómo realizan el diseño de experimento? ¿Cómo inician y cómo determinan qué tipo de compuestos son los que van a sintetizar para obtener un producto luminiscente? Bueno, primero lo que hacemos es una búsqueda bibliográfica en las bases de datos que tenemos disponibles, tanto en la universidad como en algunas otras instituciones que colaboran con nosotros. Una vez de que nosotros hacemos esa búsqueda bibliográfica, planteamos el diseño de nuestros experimentos. Básicamente escogemos un ion metálico, que puede ser en este caso un lantánido, o también llamado tierras raras. En este laboratorio trabajamos con samario, europio, disprosio, gadolinio y terbio.
y también escogemos ligantes o compuestos orgánicos que ya hayan mostrado actividad biológica. Una vez de que nosotros escogemos el ligante orgánico y tenemos el ion lantánido, lo que hacemos es coordinarlos, atrapar al ion metálico con el ligante. Nosotros lo planteamos en lápiz, ¿no? ¿Qué factibilidad habría de que se llevara a cabo esa reacción? Y buscamos en la literatura las condiciones que nos podrían ayudar a la síntesis de ese producto. ¿Y pues cómo lo realizan ya en el laboratorio? Una vez de que investigamos las condiciones, generalmente probamos diferentes disolventes, diferentes iones lantánidos, también diferentes tipos de benzimidazoles, pesamos los compuestos, ¿no? Pesamos el ligante orgánico y pesamos también la sal inorgánica. ¿Vamos a verlo? Sí, me parece perfecto. Una vez de que plantea los cálculos necesarios para llevar a cabo la síntesis, procede a pesar cada uno de los reactivos que va a utilizar. ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener para que sean procesados? Afortunadamente, este tipo de síntesis es muy amigable. La mayoría de los reactivos que utilizamos, tanto orgánicos como inorgánicos, no tienen problemas con las condiciones de presión, humedad y temperatura. Entonces podemos pesarlos en una balanza analítica normal. En esta primera etapa está pesando la sal inorgánica. Posteriormente, que efectúa el peso del ion lantánido, pesa el ligante de tipo orgánico. Una vez de que hemos pesado entonces los reactivos, pasamos a la campana de extracción donde efectuamos la síntesis. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Primero me gustaría decirte que contamos con una campana de extracción de acero inoxidable, la cual está provista de conectores eléctricos. También contamos con un recirculador de agua helada. Para los refrigerantes, estos sistemas se llaman refrigerantes. Estas son las dos reacciones que estamos efectuando. En este caso, una es con europio, la otra es con terbio, con ligantes del tipo benzimidazólicos que pesó Carlos hace un momento. ¿Cuál es la temperatura que utilizan en específico para estas reacciones y qué tipo de solventes, en qué solventes está realizando la reacción? Los disolventes que regularmente ocupamos para este tipo de reacciones son acetonitrilo, metanol y algunas veces acetona. Entonces trabajamos a temperaturas de acuerdo a su punto de ebullición, que es la temperatura donde ellos alcanzan la fase líquida a gaseosa, ¿no? Por ejemplo, en el agua es 100 grados centígrados a nivel del mar, aquí en Orizaba es alrededor de 97 grados centígrados su punto de ebullición. ¿Cuáles serían los cambios visibles que podríamos encontrarnos? A medida que pasa el tiempo y que se va formando el compuesto de coordinación, la solución se va tornando turbia y finalmente de un color lechoso. El siguiente paso es filtrar los precipitados que obtenemos, que generalmente son sólidos. Los filtramos en un embudo Büchner y en un equipo que está aquí a continuación. Y bueno, una vez que realizamos la filtración, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, una vez que realizamos la filtración, lo que hacemos es caracterizar nuestros compuestos por diferentes técnicas, como son el infrarrojo, el análisis elemental, la espectrometría de masas, el punto de fusión. Pero un aspecto importante antes de realizar esa caracterización es evaluar las propiedades luminiscentes de nuestros compuestos. Como podrán ver, muestran luminiscencia, uno de color naranja y el otro de color azul. Y esos son los compuestos que no antes de ser filtrados. ¿Cómo podemos saber entonces cuáles van a ser las aplicaciones biológicas o tecnológicas de este tipo de compuestos? En el área biológica se les utiliza la citometría basada en la fluorescencia. La citometría es una técnica que te permite contar células mediante etiquetas o sensores luminiscentes. También tiene otro tipo de aplicaciones, como te lo decía, en ciencias de los materiales. Muchos de estos compuestos de coordinación de lantánidos ya se utilizan en las televisiones LED y en las LCD. Como podrás ver, la gama de colores que tienen estas nuevas tecnologías está asociada generalmente a compuestos sintetizados a partir de tierras raras o lantánidos. También se les ha utilizado como sensores de algunas tarjetas de crédito, ya que permiten al irradiarlos con luz, ultravioleta pueden florecer y luego apagarse, ¿no? Entonces le permite actuar como sensores en sistemas más que nada tecnológicos.
Algunos científicos encontraron lo que buscaban, algunos otros se quedaron en el intento y otros más descubrieron algo sin querer. Este último fue el caso de Albert Hofmann, un químico suizo que trabajaba en los laboratorios Sandoz en Basilea, Suiza. En un inicio, él tenía la esperanza de desarrollar un fármaco para tratar la migraña o para controlar el sangrado después del parto. Un día, durante el proceso de investigación y la parte experimental, Hofmann tuvo que dejar el trabajo y volver a casa porque se sentía extrañamente inquieto y mareado. Una vez allí, se acostó y entró en un delirio prodigioso, marcado por extrema fantasía. Él sospechaba de sus sensaciones, fuera de lo común, podría deberse a la ingestión accidental o inhalación de una pequeña cantidad de algún producto químico en su laboratorio. Sin embargo, la única sustancia inusual con la que había estado en contacto era el D-ácido lisérgico y dietilamida del ácido isolisérgico. Yo estaba decidido a investigar la situación y decidí experimentar en mí mismo con la dietilamida del ácido lisérgico en su forma cristalina, dijo Hofmann. Lo que Hofmann logró sintetizar fue el grupo dietilamida y así generó un ácido con propiedades alucinantes. Este ácido, popularmente conocido como LSD, por sus siglas en inglés, que en español conocemos como dietilamida de ácido lisérgico. El LSD se deriva del ácido lisérgico, se forma con la psilocibina, responsable del efecto psicoactivo de la droga. Proviene de un hongo negro llamado cornezuelo, que se da principalmente en el centeno. El centeno es un cereal, miembro de la familia del trigo. Durante mucho tiempo, este hongo dañó a muchas personas desde España a Rusia. Quienes lo consumieron por ignorancia o por hambre, les ocasionó gangrena en las extremidades por la constricción excesiva en sus vasos sanguíneos. Sentían que su piel estaba ardiendo, sus dedos ennegrecidos y carbonizados. Todo esto se sabe porque el mismo Hofmann lo escribió en su cuaderno, el mismo que usó durante sus días de investigación. Alguna vez escuché hablar del LSD y surgieron algunas cuestiones, pero ninguna me hubiera hecho pensar que Hofmann, un químico con tal distinción, hubiera sido el primero en sintetizar, ingerir y experimentar el efecto demencial del LSD. Let me free.